Bueno, vamos nomás, arrancamos, arrancamos. Programa de Racing número 19. El título dice Reuniones en Racing y Club a la Deriva en Infraestructura. Pero hay muchísimos temas más para, para hablar, para dialogar, para tocar. Tema técnico, temas jugadores que se van, temas jugadores que pueden llegar. El partido del jueves de Un Racing programa. en Junín. No, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, nunca se dijo, pero me parece que, que por lo menos hay muchos temas para hablar. Después, si sí, eh, usamos bien los tiempos y demás. O, o los aprovechamos o los tocamos bien, será otra cosa, será responsabilidad nuestra. Pero hay muchísimos temas y, y además, ya estamos aquí en los estudios de Racing Online eh, con, a tres cámaras, ¿no? mira una, una para el chino. Si querés mirar a cámara chino y saludar, no. Bueno, bah, eh, Joselito sí, puede raro. hacer. Hola, ¿qué tal? Ahí está lo mismo ahí y yo estoy con esta. pasa o que como el chino siempre. no está acostumbrado a las cámaras, por eso. No le gusta, no le gusta. Pero bueno, ahí vamos. vamos. Yo no me meto ¿Eh? Progresando aquí en, en estos estudios de, de Racino. ¿Cómo le va a la banda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, al final, cuando el ruido hace. el río hace ruido es porque algo pasa. Sí. si no, no salen a aclarar todo lo que aclararon. Pero bueno, no quiero. No sé si usted va a hacer una apertura o algo, ¿no? No, 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 ah, no, 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 okay. no. No hay editorial. ¿no? Eh, bueno. Tema libre. Eh, creo que lo que salieron a aclarar oscureció. Si sí, sobre todo Miranda que Miranda es menos cassette y más eh, sinceridad, y dijo, bueno, ya arreglamos lo que teníamos que arreglar, ahora vamos todos para el mismo lado. No, pero era antes, no ahora. Antes, antes de jugar todo lo que se jugaba. Y de casualidad me desperté porque iba a seguir de largo, estaba bastante cansado, después de seis días hermosos con mis hijos, y se me venía ocurriendo en el camino hablar de aquel campeonato que gana Coca, y en el que Racing queda lejos de River empatando en Bahía Blanca. Sí, se Un sintió hombre. como una derrota ese día. Se sintió como una derrota. ¿Quién salió a poner la cara? Un líder, Saja. ¿Qué dijo? No estamos afuera. Yo le pregunté, eh, bueno, el campeonato ya está, me dijo, no. Del campeonato todavía estamos vivos y vamos a pelearlo hasta el final. Se juramentaron ahí adentro que lo iban a ganar y lo ganaron. Lo que yo veo de diferente con este grupo actual, que obviamente no tiene comparación porque claramente no tiene los mismos líderes, si es que los tiene es que justamente no supieron poner por delante al equipo y se pusieron por delante las cuestiones personales. Y no se arreglaron a tiempo. Lo que dice Miranda es la síntesis de todo. Tenemos, tenemos lo, lo que dijo Lolo Miranda después del partido del sábado. En después la, lo escuchamos, en, pero en, lo, lo, Boca, lo que, sí. a lo que voy es a que él dijo después de hablar y decirnos lo que no que teníamos que decir, ahora vamos todos para adelante. No, era antes. Para ganar la Copa, para ganar la Copa, me la Copa Argentina y para ganar el campeonato de la Liga, me parece. Sí, un poco lo que dijo también el arquero en otro momento. Pero ya veo gente preguntando en el chat. Ahí Mariano Jain. Hola, ¿qué pasó? Viene su el día. Mauro Maita que saluda, Darío Giuliani, Federico 22 más arriba. Mauro Lemarchán también. Día un tengo saludo casos. grande a toda la banda. No sé si estará mirando un, un hincha de Racing con quien compartí casamiento ayer. Lo primero que le pregunté: ¿Sos socio? Me dice, no, dejé de ser socio hace unos años, me calenté por una derrota, le nada no, tenés que ser socio, comprometete que vas a ser socio. Bueno, y ahí le hinchamos un poquito los huevos, media hora hablándole de que sea socio de Racing en medio del casamiento, todos borrachos, enfiestados, y yo hinchando la bola, tratando de hacer un socio más en Racing. Esperemos que si está mirando, porque consume eh, los medios alternativos, no otra cosa chino, o no lo sé al menos, eh, podamos hacer un, un socio más. Pero decía, la gente ya está preguntando porque además hay una encuesta puesta. En este programa de Racing número 19, que es si gusta sube el día o no. Y, y el chino también pidió un tweet a la producción y gerencia de este, de Adiós, este espacio, el Adiesto, pulpo... Adito Cariolo. No sé si lo tiene ahí en punta para mandarlo. Ahora, cuando lo, lo tenga, lo, lo vamos a sumar. Pero el chino se, se quiso hacer el, el misterioso la semana pasada, y lo voy a cagar a pedos, porque el chino tenía dos temas que hoy se hablan en Racing, pero los tenía hace 3-4 días, hace una semana. Y la verdad, uno sí sé por qué no lo dijo, en realidad los dos sé por qué nos lo contó como se debe. Pero son temas que van a salir, son temas que siempre en algún momento salen. Uno es tema subeldía, que el chino lo va a, a extender, pero ya todos saben que hoy surgió como una de las posibilidades para dirigir a Racing, Luis subeldía que está con trabajo y, y dirige la Liga de Quito y tiene una final por delante el 28 de octubre de Copa Sudamericana frente a Fortaleza. Y también surgió un tema de si puede volver o no un jugador surgido de la cantera, que es Bruno Suculini. Ya tenemos el tweet en donde el chino se hacía el, el misterioso en cuanto al tema Subeldía. Yo lo voy a decir, no sé el chino qué querrá agregar después. Tenía esta información. Digan el chino, todo lo que tienen que decir, no. diga, 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 señor, que diga, yo. Ya, ahí. Ahora, yo entiendo, ahora entiendo la demora. Están por Lomas de Zamora y creo que te hiciste gracioso ¿Sí? utilizando la L y la Z de Lomas de Zamora por Luis Subeldía. Y no lo quisiste decir porque creíste que. Contando esta información se puede estropear algún tipo de negociación y no era el bien para Racing. Por eso no, no, no. Dejamos de lado, dejaste de lado la primicia. Yo te dije, Chino, te banco. Si es para el bien de Racing no decir nada, te dije igual. Well, si lo sabes vos, en algún momento alguien más lo va a saber. Sin. Eh, estoy aprendiendo, sin eh, pretender tomar un protagonismo, más después de decir que venía al faro, que imaginaba que me lo iban a cobrar. Cuando salgo con lo de Alfaro, porque... Deberían si... quería cobrártela. Pues que está igual, bien, está, está muy bien. Estamos verte ué en me, Pero qué, ya está. Me cabe la... O sea, ¿te das por derrotado en esa? No, no, no. Te no digo qué pasó. No está caído. Te digo qué pasó. Pero primero vamos con Subeldía. Bueno, yo de Subeldía tengo cosas. Hablí Llega a subelidad de esta bueno. manera. Y Racing habla con Olier, con Olier arreglan, cierran y están en, en un porcentaje alto de, 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 de contratación de Alfaro. Hago las cuentas que tengo que hacer, hago las cuentas políticas que tengo que hacer. Por eso te dije, Gonzalo, no les queda otro. Ahora, ¿qué pasó? Evidentemente, favorecidos por este programa, cuando sale lo de Alfaro, metieron el freno de mano, y ahí es donde yo me como la curva. Y final del viaje, el tema de, de San Bayoni genial. Pero bueno, vaya, eh, vaya, ¿Vale, vale me como la concepto. curva No, no. no, no. es más fácil cortarlo para las redes. Chines. Explico, eh, explico porque soy lento y, y porque sinceramente me gusta argumentar bien. Está bien. En ese mismo momento, eh, mensaje, mirá, dirigencia explicándome, mirá qué, qué sé yo, mensajes de, de colegas que me dicen, mirá que tenemos otra cosa. Bueno, tam, no tenían esto. Hablé con varios y no tenían esto que, que sí tenía yo. Que bueno, está bien, es información de cada uno. Y por algún lado me llega esto de sube el día, como me dicen, che, pará. Y si lo contás, la verdad que no, en ese momento, por lo menos, no era bueno para Racing. Hoy salió. Hoy salió, y bueno, si ya salió. Por eso te dije, Gonzalo, mira, el 15 de octubre y el 16. Quería mínimamente tener lo de... Bueno, no, yo te banqueo, la... vos me llamaste, me dijiste tengo esto, tengo que estar esperando, que no es que lo tienen cerrado ni encaminado ni nada, pero que están manejando como una posibilidad Luis Ubeldía hoy con trabajo y con una final por delante, lo cual obviamente desde el otro lado no van a dar ninguna señal de si sí o si no, porque me parece que sería una falta de respeto de su parte. Tiene una final por delante, más allá de que está hay un dato, con, con trabajo. Hay lo un que, dato a tener en cuenta. Te dije, bancá los chinos, si es bueno, para el bien de Racing. No decir nada, no lo diremos. Hablar, en ese no, no momento, con el freno de mano apretado y sin tener técnico, hay dos jugadas que les salieron mal. Una es el pedido casi de, de Alfaro de que, che, llámeme, que no me llamó nadie a él. Uno. Y dos acá? Es que Racing sí. tiene... Bien. Dos o tres fechas, no tiene mucho más de eso. Por eso yo hacía hincapié en boca, que era la única pista que medianamente podía dar. Por eso también al, al, al capitán, el capitán sabe esta situación, y por eso también los jugadores tratan de decir, che que sea más del estilo de Kudelka y no Alfaro, no, para, para, como para, para, para poder prolongar Para para para. Acá, perá, acá tengo que cortarlo, no, espera. No, 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 para... eso qué hace? Eso era solamente para prolongar para, para. esta esta negociación que ya está con su veldía, yo creo que que, que, oh, no lo quiero decir otra vez. Diego Murieses en el chat dice: se casó eh, con una ecuatoriana y se mudó para vivir en Ecuador. Su bueno, No, es, no, no. Ahora, el sí, porque, no. lo conozco el sí. Sumate a la gente. Gustavo sí. dice que sub el día fue un fracaso para, el club, eh, para un club grande. No, no hacen bueno, otra cosa. Le voy no, a recordar al señor no, no. Gustavo: Suculini respeto, respeto, De Paul. No, con respeto lo dije. Suculini De Paul. Fariña. Centurión. Roger. Vieto. No, Roger fue más. Pero lo hace sí, pero en realidad el que lo trae es otro. Bueno, ah. está bien. A lo que voy. Su es un tipo que le dio mucha plata a Racing. Entonces, antes de hablar de Suboldía hay que primero leer. Pará, pará, pará. Me falta él, uno. A lo que voy. No que no es me... hincha de Racing que lo vendimos con 5 millones de dólares. Viola. 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 Que, eh, con, con, con él era el Bueno, después <laughs> terminó su carrera por ahí, no en el nivel que uno imaginaba podía tener, porque tenía potencial. Valentín Viola. Ahora, usted dijo algo al, al pasar que no se lo voy a dejar pasar Esto de que el capitán dijo que Cudelca mejor. Porque él ya tenía conocimiento que, que, pero ¿cómo es el tema? Volvemos a lo mismo de siempre. No hay respeto de roles. El capitán que se dedica a dirigir el vestuario y a jugar. No, no, no José Dito, mira, cuando Porque vos come, cuando bueno, no queda muy claro es eso. Que vos lo que tenés que armar en ese momento y po, eh, política o, comu, o comunicacionalmente lo que tenés que armar sí. es un relato. Sí. sí. ¿Por qué no viene Alfaro? Algo tenemos que decir, algo tenemos que hacer. Claro. O sea que se, hay... unieron, se unieron, se unieron plantel el... no, ahora, de hecho, mañana hay una reunión importante que no, no puedo comentar mucho, no sé si se comenta eso, estoy aprendiendo. ¿El off? Del... Sí. ¿Y sí? ¿Por qué no? No, ¿Qué? Sé. no te guardes sí. más bueno, cosas. mañana hay no sé un off. No, no te más cosas. Racing, pero ¿qué se intentó? Al, al cual ¿Qué? quiero decir, fui invitado recién hoy a la noche, ya estaba desde la semana pasada, pero también quiero decir que fui invitado recién hoy a la noche y ya tengo compromisos para mañana a la tarde y no puedo ir. Perfecto. Además, perfecto. Si me voy a juntar en un off con blanco, primero me parece que tenemos que hablar bastantes cosas. No, yo no di nombre. Horas, yo dije dirigentes vos van, dijiste dirigente, blanco no, y, no, y capa. Bueno, bueno, no importa. lo bueno, decimos. Bueno, este, ¿Cuál es el a ver, vos armás un relato medianamente para sostener y, y aguantar el tiempo. Claro. Evidentemente, una, 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 es una dirigencia que no sabe comunicar absolutamente nada. Bien. Se cae un poste en el medio Bien. de la cancha de tenis Bien. y lo Vamos que hacen es no decir nada. Eh, evidentemente, a ver. Alfaro, un, un técnico mundialista, un técnico respetable, eh, acaba de Acá hay dijo, dos cosas igual. Sí, llámeme. Primero muchacho. no tiene nada que ver, no, hay, no, está, no se está buscando una línea futbolística. Eh, Alfaro no tiene nada que ver con Subeldía, Subeldía no tiene nada que no ver No la tienen con la Anselmi, línea futbolística, no la no, tienen. No, no, se están buscando técnicos. Después la línea se ve, según lo... lo no, pero no tiene nada que ver con lo revés. que han buscado. Guillermo no tiene nada que ver con. O sea, con, na, ninguno no tiene pará, que ver con, con eso. Que está diciendo vos, con eso que está diciendo vos, lo está dejando al chino eh, en offside. Porque él dijo, o a los directivos, no al chino. Porque el chino en el realidad. No, 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 ma, no, no maten al, al mensajero, sino claro. a, al hombre que, que en definitiva deciste, No, no, pero igual puedo hacer una transmitió. lectura de eso. No, bueno, pero a lo que voy. Vos dijiste acá que los, el perfil de técnico era parecido al de Gago. Eso fue lo que dijiste acá muchas veces. Que iban a buscar. Que iban a buscar. Que tenía que ser de la misma línea. Y eso me parecería coherente. Ahora, yo lo que digo es esto. Este programa, este humilde programa, que lleva 19 programas al aire, lo dejó expuestos a ustedes, dirigentes, que dijeron que habían hablado con Alfaro y nadie lo había llamado. Solamente el señor Capria para decirle que él. Para no, no yo, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero. Supuestas asperezas. Bueno, por eso voy. O sea, quedaron expuestos. Y ante, quedar, ante la exposición, se vieron urgidos de contratar o de buscar. A un entrenador que les reitero, tiene contrato y tiene una final muy importante por delante. ¿Qué es de lo positivo acá? Tiene contrato hasta diciembre. Y hay dos cosas a tener en cuenta. Una, cuando llegó, era levemente resistido por una parte de la dirigencia. Porque se si había ido, no, 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 no muy bien, según cuentan desde Ecuador, yo, yo no lo puedo certificar, pero obviamente los resultados mandan. Y el hombre lo metió al equipo en la final. De sí, la Sudamericana. Sin duda, sin duda. No, no, Entonces, ahora, la bueno. idea es, desde la dirigencia de COR, hablé con una colega ecuatoriana, Natalie Chonda, a quien le agradezco por la información. Hay que decir las cosas como son. Ella me dijo, los directivos quieren que se quede, pero hay que esperar a que se resuelva lo de la Copa y después vemos qué pasa. Le dije, bueno, te aviso que Racing supuestamente lo quiere. Pero como Racing quiere a todo el mundo y no trae a nadie, es como que tiene una novia en cada puerto y no tiene Ahí, novia. es que hay, hay una explicación. Eh... <coughs> Política para esto que es que Racing Vamos. no está decidiendo sobre este año, sino sobre el que viene. Claro. Y hay algo clave, 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 que es que Blanco, con el técnico que siga, es con el que se va a retirar. Y en ese camino, vos podés decir, lo pongo a su día con un proyecto a largo plazo, pero no podés decir, lo pongo al faro con un proyecto a largo plazo. ¿Está bien? Hay no? pocos técnicos. Porque, porque no... depende más de los resultados. No, parece, no, y porque vos ves las carreras de Subeldía. A ver, o sea, lo, de los Y lo conocen de Racing, que Subeldía, en vez de tirar mierda cuando se fue de Racing, no habló de ningún dirigente y podría haberlo hecho. Es, un señor, es un señor... Igual es que Alfaro. Alfaro ¿eh? también. Pero no lo conocemos. En cambio... ¿Cómo no lo conocemos? Sí, no, no porque No, la la no, tenemos, igual, no, no la estuvo... La cuestión es la siguiente. Racing se puede permitir y está bien que se permita... Fechas dirigidas con Grassini y Videla no. para esperar a otro técnico y que eso pueda repercutir en clasificar o no una Copa Internacional. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿a qué Copa planea clasificar Racing? Porque a las Libertadores parece difícil, parece más difícil hoy por hoy si es que sigue este andar del equipo, salvo que tenga una levantada muy buena en estas creo que seis fechas que quedan. O si ya se está apuntando a la Sudamericana. La Sudamericana está ahí. Ahí nomás. Ahora, puntitos. ¿no es una copa más ganable la sudamericana que la Libertadores? Sí, lógico, Yo creo que los dirigentes eh, vieron por delante, a ver, en este, en este freno de mano al faro hay una decisión política de eh, tener visión del año que viene, tener visión de poner jugadores del club y que el año que viene, a ver, vos podés decir algo con su en el banco. Vos podés decir, miren muchachos, yo tengo una apuesta a futuro. Por eso tengo un técnico que apuesta a futuro. A mí Con... me encanta su el día. Estoy diciendo que... Como... Sí, sí. Cuando sí, preguntaban quién les gusta, a ver, quién les gusta, es que dentro de, de los... Después posible, de Chacho, después de Chacho, después es el del Chacho tel... que me parece que es imposible. <coughs> dentro de un plano que no sé cuán posible es, el que me gusta su suerte. Por todo, duda. por un montón de, de cuestiones. que ya bueno, Además, te digo algo. Vos lo dijiste acá el otro día. Pensando en los jugadores que se van a ir. Porque Racing se quedó sin cinco. Ya vamos a hablar de Garibal Moreno. Que me dicen, hace bastante que se quiere ir. Ese es otro tema que también quiero hablar y ahora me voy a extender con eso. Creo que acá a los, a los tres nos gusta su el día igual. Nos gusta. A no sé a la costa porque tiene gustos raros, pero bueno, a lo sí, que voy. Canta, chico. Se va a ir el 5 y tiene que traer un 5 Y Bruno Suculini se queda libre ahora en diciembre. ¿Qué están esperando? Ya tendrían que haberlo llamado. Mínimo. Porque es del club y porque sueldía lo conoce y bien, y con su día rindió. Con su día, ¿qué logró Suculini? Para los que no recuerdan, pisar el área y meter goles. Eso se lo dio Luis que es un entrenador que potencia a los futbolistas. Pero lo que yo repito ¿Cinco acá ¿Cinco-cinco solo decir que se la banca. ¿Por qué no? No digo, lo he visto también en otras posiciones, como si pisa mucho el área y deja esa Él, él digamos se acomodó, se acomodó. Para mí Nardoni de cinco... A no. ver, hay algo que tiene Suculini que no tiene todo el plantel de Racing, que es la mentalidad que le imprimió Gallardo. Por, no, Ganador bueno. total y absoluto y es un tipo que no? Que entra. Tuvo un gallardo también. Sí, y además. No, gracia, no, no lo veo. No yo, lo veo. Yo no creo que sea. Yo veo que si Suculini pisa el vestuario no. de Racing, como dijiste vos, en seis meses es capitán, el capitán. y, y antes quizás. Pero yo no creo que tenga que ver con Gallardo, Chino. No tiene que ver más allá de lo de Gallardo, que creo que suma, no te lo discuto. A lo que voy, o creo yo que lo que influye en Suculini es que él mamó el vestuario de Milito no, Saja, sí, viejo. Es a lo que no, no, para mí es Gallardo. Bueno, o, o sea, sea ¿sí? ¿sí, que no? sí tiene un buen comienzo. Pero Jean Rassi no, no. Eh, mostraba esa Yo tuve una charla. Más del de Zaha que el de Milito, porque el de Milito ya no estaba. El tuve una charla en 2019 por un, un, un incidente que tuve y en ese momento tuve, volví a tener contacto después de muchos años y ahora desde ese momento no hablo con la familia suculini Y sinceramente, lo que había madurado y de, de lo que te decía de, de, de Gallardo. Lo que transmitía como experiencia, no. no hay ha, duda. Hablo con cualquier jugador de Racing y de verdad era como estar hablando con Saja, para que se entienda. Yo te voy a decir algo. Yo a Zuculini un día lo fui a buscar para hacer una nota. Lo conozco bien a Bruno. Y él tenía buena relación. O sea, me iba a decir que sí en un 90%. Y me dijo, te espero en el auto. Bueno, fui hasta el auto. Me dice, la verdad, José, no quiero hablar. No por vos. Porque no quiero quilombo. No quiero lío. No me gustan los líos, yo hablo en la cancha. Ese tipo de futbolista se va a encontrar Racing. Ya lo tiene que ir a buscar. Nosotros no somos representantes de futbolistas. Y por más que tengamos una buena relación con Bruno y la familia en este caso, también lo conozco al hermano y al Franco. Franco Boreano limitado, ¿no? ¿Dónde está? Está en Italia. Italia, bueno, Toca bueno, el piano. Bueno, no, 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 ese, ese es un loco divino. Franco me encantaría. Ir. Toca el piano. Franco, vos claro, sabés claro, que me encantaría ver que que el mano a mano de dos horas con lista ¿En, en el Spal. No, pero aparte es un loco que, que no es solo futbolista. Es un tipo que te puede hacer un show acá, directamente. ¿Le vamos a escribir para que. Sí, Dávila Tommy, ahí que lo conocemos todos. Tira, a ver. Eh, bueno. Racing buscará a Bruno suculini para reemplazar la baja de Aníbal Moreno. <risa> <¿Qué> <risa> El nombre? programa de Racing bueno, a full, ya. Se se no eh, la otra información. No por, por Bruno. Respetaste a Bruno. La otra información, entonces... Al, igual esto no, no, o sea, las excusas no se televisan, ya está, la perdiste. Pero lo de Suculini me chupó un huevo. Pero lo de lo dijimos. Sí, dijimos en realidad que desde River decían que queda libre y si podía No, 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 no pero A mí me importa raza, me chupa un huevo el programa, a mí me importa raza. Yo subí una cosa que me mandaste vos. Vamos a tener muchísimas sí, oportunidades. Pero era más opi opinión que información. Ahora ya él lo va a buscar y yo creo que del otro lado tendría que haber buena onda para que lo vayan a buscar. Bueno, también. les pasamos el chevet. Hay que ver cómo está Eduardo Zucullini, ¿eh? ¿eh? Tampoco. Hay que ver cómo está. Me Vamos creo, a tener. Lo traigo, lo traigo. <coughs> pero hay que ver cómo está. Yo eso. me voy a seguir equivocando, seguramente. Afortunadamente, los tengo ustedes dos. Eh, pero nada, primero está Racing, muchachos. No, no, no. Obvio, está siempre. Racing. Y esto hay que festejarlo. Si es su día y suculini, eh, para mí hay que festejarlo. Claro, yo creo que si sube... Después está lo comunicacional de Racing que es malo. Eh, no, 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 es, es gravísimo. Se lo vas a decir mañana, a Robin. Es gravísimo. No sé si va a estar Robin. Off. Pienso decir bastantes cosas. El video, por lo menos, ¿no? De, me hacen pedir, eh, pedir hora del laburo, estoy caliente. Ya avisamos que voy caliente. Tres campeones del ah, mundo, hubo muchas estaba. críticas por la calidad del video que subió a su cuenta oficial Racing, filmado con un celu. Ahí yo no le caigo, obviamente, a la gente de prensa, sino a las pocas personas. ¿qué celular dan? tenés? Yo un iPhone. ¿Tú? iPhone. ¿Cuál? ¿Cuál? Díganos el número todo: 11. 13. 11, 13. Yo S23 Ultra. Filma mejor los tres que el que... <laughs> eh, ¿Dieguito Cariolo? Yo, mi Redmi Note 10 Pro. <laughs> Perfecto. Preguntale a Ron si no... De, de, de estilo, no ¿sí? Bueno, cualquiera de estos celulares filma mejor que lo que filmó Racing. Ahora, ponele que filmás mal. Ponele. Me la dejas picar. A lo que voy es... Esto es más simple. Si vos comete, tenés, Che, yo laburo en Racing, la verdad que no tengo un man, No me dan nada, no tengo un mango. Agarras un jugador que el mínimo debe tener un 11 el mínimo, y le decís no me filmar porque que si no me cagan sí, a bueno, pedo. Pero no, no es... Eh, está yendo a lo último a criticar. Eso es lo último. Podés criticar o el plano que no salga nunca tiene que salir la cancha no, al lado. No, no, es que vos no tenés una estrategia de comunicación en la que lo que se priorizó es, y bueno, están, vamos a sacarle. Ah, el Robbie debe tener un celular <coughs> mejor que. Y la que, otra, no. subir en alta calidad, eh, hay maneras de mejorar los videos, lo que pasa es que eso es edición, hay un montón de cosas que no o sea, en la, es inversión. Que de, no se hacen que la no, inversión no hay gente. Perdón, que la inversión no se ha considerado un gasto. Pero, a ver, eh, y lo voy a mandar al frente, ya está, no importa, porque creo que hasta lo dijo una vez. Matías Bollino, eh, Matías Varela, alias Bollino, Bollino, que manejó en algún momento lo que es el ser CM de Racing. Y estrategias comunicacionales. Y para mí, dentro, en grandes rasgos, hizo un buen laburo. En un momento le propuso a los dirigentes. Le dice, mirá, la verdad, yo de mil amores, pero solo no puedo. Necesito uno o dos más que estén conmigo. Necesito esto y esto y esto. Y, y me lo pasó en ese momento. Y era un presupuesto bajísimo lo que pedía. Pero bajísimo, ¿eh? Y que Hablando de, de, de migajas para un club como Racing. Y le dijeron que no. no. Hasta que lo, lo siguió aguantando, siguió aguantando, siguió aguantando. Trataba de viste de ir de, consiguiendo de onda gestos de, 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 de gente y de amigos que, que laburaban muy bien, pero llega un momento de esos amigos que laburaban muy bien, decía decían, mirá, Mati, ya está, gratis, ¿no? Gratis ya está, ¿no? Por más amor que le tenga Racing. Y pero si le dijeron que no a Milito en la previa un partido importantísimo para traer un 5, ¿qué le sorprende? Ahí está. Esto es algo que se repite, no es. Además, quiero volver al tema de los jugadores que se quieren ir, por esto que se va Moreno y los que se quieren Que no más a morir ¿me entiendes? bueno no importa y además yo te digo algo yo ni lo hubiera comunicado ahí también hay un error de comunicación porque se la van a agarrar con el pibe que en definitiva va a jugar los partidos que quedan y va a decir ah vos te querés ir no sé qué desde, desde el lugar del hincha que por ahí no razona tanto y, y actúa mucho desde la pasión pero yo digo Neri Domínguez no se quería ir de Racing estiraron la negociación para dilatarla y que se fuera el Choco Mena se quería ir de Racing no creo Dos casos de dos jugadores que querían quedarse y no hicieron lo que había que hacer para, para lograrlo. Matías Rojas también está incluido entre los que no se querían ir. Lo que pasa es que, bueno, el contrato de Corinthians era bastante alto y a Racing no le iba o no, o no le daban los números para poder hacerlo. Ahora, digo, Moreno hace rato dicen que se quiere ir. Entonces, el error que fue no dejarlo ir, porque en definitiva los futbolistas también quieren progresar, y tener un jugador que no estaba a gusto y que para Racing era como, no sé, la salvación. Sí, Moreno Racing era un equipo totalmente diferente y se notó muchísimo. Sí, Moreno el... el año pasado fue el mejor del año, para mí estando en ese nivel es el mejor 5 del país, pero este año estuvo lejos, lejos bastante Cuando lejos. ¿Tenía la cabeza ir. en otro lado? Y sí, tenía la cabeza en otro lado, en el contrato, en una posible oferta que le habían supuestamente prometido que iban a aceptar y no aceptaron y que ahora sí iban a aceptar para, para fin de año y, y vamos a estar hablando de los números. Eh, precisos en los que supuestamente se va a ir, porque después, viste, hasta que no llegue el, el balance, no, hasta no que sabemos. le muestren el balance al chino para que lo pueda contar, porque no, no se lo muestran, ¿no? Sí, el no, balance. Que de, dicen que deje de volver con el Twitter, ¿eh? El balance hoy. El no, no, estoy, bueno. estoy llamando a las redes. El balance hoy lo subió en Racing de los Socios, eh, así que ya lo, lo podemos ver y empezar a analizar. Prometo hoy, espero que lo hagan ustedes también, como socios de Racing. Eh, para analizar bueno, los gastos de, de Club. Así que lo, lo, lo tenemos todos ahí. Perfecto. Podemos dejar un link también. Ya ¿no? te digo, ya, ya lo. Sí, mira. Mira, Fede Roncino. Está Hace tres mercado de pases y Moreno quiere irse. Dice bueno, Fede hoy Fede creo que lo leía a Fede que puso eso. Ahí está, ahí, se lo, ahí sí. le pasó a Cariolo el Racing de los Socios que subió el balance a través de un. mira hasta lo podemos probar. A través de un QR. mira qué moderno. A través de un QR, si, si querés leer. No eh, es el que entró Joselito y que le dejó. No leo QR, no leo código, no hay nada. Eh, bueno, link, por después favor. Después lo dejamos, el, el link ese lo dejamos en la descripción. Pero de que, habría que probarlo, no quiero. Claro, que lleve a Métele, métele, métele en vivo. lo hiciste vos? ¿Está bien? Bueno, no confío. ¿No? ¿No confío? No confío, QR? ¿No confío? ¿Y en un no, traste? No, está hecho ahí, qué sé yo, no sé. Bueno. Sí, después entramos. Bueno, listo, Estamos después no entramos. Ahí está. Racing de los Ojos y ahí le pasamos el link. Eh, la gente que desee. Gracias a toda la gente que el... está del otro lado. Eh. Ahí, ah, está. ahí está el link en el. Mira, muy bien, ahí está. Listo, listo Cariolo. Muchas Rapidísimo, el pulpo, el link, el pulpo Cariolo. Un animal. Ahí está, fenómeno. Eh, bueno, a ver, ya Me tiramos. gusta, hay que pedir, me gusta. Hay que pedir like, hay que pedir like. Gracias bien. a toda la gente que está del otro lado. Yo no hago Otra este programa eh, por la gente o no gente. Si hay más mejor, pero lo hacemos porque nos divertimos Dios, y la pasamos no bien y hablamos de Racing. Una hora, dos veces, todas las semanas. Vamos a ver si caen los sponsors. Lelo, ¿no? lelo, por favor. Esto ¿Qué? hay que detener. suku le dijo que no a Racing y firmó para River. Dijo que River es el club más grande del mundo, ahora lo sacaron cagando de las gallinas <laughs> y nosotros lo queremos Leonardo traer. dice ese comentario: eh, que le Leonardo dijo que Martín. no a Racing y que fue a River es verdad. ¿Pero lo fueron a buscar? Milito lo fue a buscar. Y estaba re caliente Milito en ese momento, tengo entendido yo con suculini por preferir a River antes que Racing. Fue una decisión del pibe en ese momento. Él lo podrá aseverar o no. Y, y podrá decir cuánto lo fueron a buscar o no, pero yo sé que Milito lo, lo había llamado, lo llamaba siempre. Lo que no sé si dijo esa declaración. Dijo esa declaración. Esa declaración es la verdad. Es lo mismo que la de Chiquito Romero. No lo tengo. Y, a no ver, traigo, muchachos, poder. si un jugador no va a River teniendo de técnico a Gallardo, sinceramente, bueno, es una persona que tiene dedo de frente. Y, o sea, ¿qué pretendemos? Que sean hinchas. Entonces, no sé, pongámonos a buscar, a ver en la base de datos de, de Racing, de socios, qué jugadores están dentro del parámetro que queremos queremos que lleguen. Pero, Otro que dicen si no, que, se, que se le termina el contrato es un hombre que siempre lo ves con ropa de Racing. El último gran goleador. Que ganó algo, ¿no? Porque no me digan así Copetti, porque Copetti ah, mirá, cuando cierto. tenía que ganar algo no ganó. ¿Vau se le contrato a fin de año? Dicen que sí. Y ese es uno que voy a buscar, sin duda. Porque él cuando volvió no estaba en plenitud, no era la pantera que se había ido. Y tenía la presión de reemplazar a Lautaro Martínez, que no era una labor muy sencilla. Un Lautaro que se fue en medio de la Copa. Bueno, ahora se te va un jugador en el medio de un campeonato, que es Moreno, que hace rato que se quiere ir. Ahí lo dijo Fede Roncino. Entonces, yo lo que creo es que el accionar de Racing es eh, lento. Mira, ahí piden donaciones. Johnny Suárez dice donaciones para comprar un pie de celular al chino. Alicia porta tengo, cinco tengo. dólares. Está ahí el pie. Ah, no, ahora ya. A veces la, cámara. la cámara. Estaba ahí. Eh, dice: Zuculini caminaba a la cancha cuando estaba vendido al City y nosotros nos llevamos no, en Igual sí, se pudo haber ido libre si quería y firmó una extensión para siendo, que se sí, quiera plata No, rada, no, no, no bueno. Pero no entremos en no, la no Bueno, está bien, hay gente no, que no debe que, querer. Que puede, puede, no, pero puede decir que está jugando mal. O, o pueden decir no la verdad que, que no me gusta perfecto pero eso que no levanta, los suculinos levantan las piernas es imposible no le sale gracias a Diego Madrigal dice los escucha ustedes y si dan ganas de ser de Racing saludos desde Chile gracias que nos está mirando desde Chile pongan like todos los que están del otro lado no sé cuántos que pongan like y que sumen para que estar mejor posicionado después el, el programa gracias a, a Diego Bernardi, dice Moreno está bien vendido Moreno ¿Por cuánto se va? ¿Ocho palos, como dicen? Ocho, chino? ¿Siete ¿Cómo? más objetivos, no? Eh, objetos... Yo tengo esto, yo tengo esto. Usted, son, porque... son, 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 son... son buena plata. Eh, palos en ¿En palos Racing plata? vende el 80%. Está bien, le queda una... A siete palos. Ahora, eh, si no lo venden, si el club de no lo vende, tiene que abonar dos cuotas de 500 mil dólares, por lo tanto, un millón de dólares más. ¿Ok? Espera, espera, espera. Racing vende a Moreno 7 millones de dólares, el sí. 80%, ese 80% todo de Racing. Claro. Si eh, ¿No compra el 20% de Newell, Palmeiras, o lo arregla con Newells? Lo arregla con Newells. Pero, Perfecto. a ver, espera. 7 Racing. Si no, tenés la plusvalía del 20%. Si lo venden, tiene tenés con, la plusvalía del 20%. Con plusvalía. O sea, si lo venden, plusvalía. Y si no, le tiene que dar un millón de dólares más. Perfecto. Perfecto. Así de simple. Si lo venden, ¿en cuánto tiempo el Palmeiras? No, no sé cuánto tiempo, no sé. ¿Tan, tan fino el detalle del contrato, no sé. Pero por lo que eh, no, es no, no tampoco, pero no, eh, creo que si son eres. cinco años los que busca mínimo Racing y eh, con Alcaraz eh, quiero que es tiempo bien determinado. Coincido, no, 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 no coincido, con Lenny Frete. Yo voy a buscar al redondo. Para mí ese es el mejor cinco que hay hoy. Argentino. como el padre, un monstruo. Para mí el mejor 5 que vi en mi no, vida. No, no, no. Espera, espera. Años luz de diferencia con el Va. padre. No. Tiene favor. cosas del padre. ¿Lo viste jugar? Sí, cómo no lo voy a ver jugar, pero bueno. no, Años luz. Años bueno, años. gracias Fernando Flores. Obviamente que no lo estoy comparando, el pero tiene cosas bien. del padre. Pero el padre es... Para mí fue el mejor 5 no, no, que me... vi en mi vida, te lo sí, acabo claro. de decir. Ahora, es un chico que tiene cosas del padre. También ¿Viste? hablaron de Richard Ríos, es un colombiano. Sí, ¿Qué 20, nos decir? 23 años. Le voy a contar una historia de Richard Ríos. Mira. Se inició jugando al futsal. Era jugador de futsal. Fueron a un sudamericano Lo vio la gente del Flamengo Lo trajo a Flamengo Y se quedó en el equipo de fútbol 11. No. Después lo compró Palmeiras Debutó Ah, hizo toda la carrera en, casi prácticamente en Brasil entonces Sí, no Pero, jugó en Colombia en ningún equipo Y jugó en la selección Colombia el otro día ante Uruguay Reemplazó a Mateo Uribe Obviamente, como colombiano lo digo Los periodistas colombianos pretenden que jugadores que aparecen Tiene 23 años Tiene un muy buen control de balón por el futsal La pisa muy bien, juega bien pero no pueden pretender que haga un gol de Chile en el primer partido que juega con la selección colombiana. Jugó bastante bien, esperaban mucho más, pero jugó bien, por lo que me cuentan mis colegas que estaban allí, insisto, en el estadio, en el metropolitano de Barranquilla. Ya debutó en la selección, con 23 años. O sea, que algo debe tener. Porque Lorenzo no es ningún tonto, es un buen entrenador y elige bien a los jugadores que lleva o que está armando en su nuevo ciclo. Colombia terminó empatando increíblemente el partido, lo pudo haber ganado, lo empató 2 a 2 con Uruguay. Que tiene jugadores de jerarquía. Patió muy bien el penal. Darwin Núñez. Al arquero de Millonarios, Montero. Y el que también está convocado Pero a las elecciones. Es interesante. entonces este ¿Es interesante? Que 23 años. Estaría en si Racing, no sabemos qué tanto. Hay que ver, porque yo no lo tengo tan visto. Lo que me dicen es que técnicamente es muy bueno. No sé si es el 5 raspador, como Moreno. Pero es un jugador que está muy bien conceptuado. De hecho, jugó en la selección el otro día ante Uruguay. Bien, Julieta Bélico del otro lado en el chat pregunta si vamos a hablar de Becky o no. Y de Lolo Miranda sí, claro. también, del, del rendimiento del otro día en la reserva. También tenemos palabras tanto de Vecchio como Miranda, para pasar más adelante, eh, de lo que tiene que ver con las internas y demás, de lo que hablaron, sí. que fue en Semillero Racing. Eh, pero a ver, más allá de la información, más allá de las rispideces, más allá de la mala onda que pudo haber existido, si es que todavía existe o no, con los referentes de parte de Vecchio, por lo menos en la foto... No vi el partido, tengo que decirlo. Es impresentable como está Vecchio. Es una falta del respeto al profesionalismo. Te podés lesionar, te puede costar volver. No puedes subir 7, 8 kilos. ¿O viste lo que era? Lo que, lo que quedaba, es que yo creo que Vecchio y... siempre fue con tendencia a ser. O, pero bonita. cuando lleva Racing se puso bien y estaba bien y fue en un, un en un momento estaba muy bien. Que fue el momento en el que fue muy desequilibrante. y y muchos no se acuerdan de que fue determinante mm. para que ah, bueno, llegue a pelear. Se tiene el campeonato. Que poner bien. Un profesional para jugar no puede bajar ocho kilos porque algo va a pasar, se rompió. Un profesional no puede estar fuera de peso porque es lo primero que te hace pasar, entrar a la cancha. Después puedes jugar bien, mal, equivocarte en algún pase, no sé, o, o un día te levantaste mal. Pero la condición número uno en un fútbol de élite, en un fútbol profesional, en el tercer grande... 7, 8, no, pero 4 ni, mínimo. Ni, no importa, el que sea no puedes estar un 10 gramos bueno, arriba para qué? jugar hoy. Porque es algo simple. Eh, lamentablemente el fútbol no. de hoy, como dice el chino, es muy físico. Miranda no es profesional, muchachos. El, soy, tema, ¿qué, qué estamos hablando? el tema cuál es. Que Vecchio, en la media de los futbolistas, tiene eh, su nivel de trabajo mental es superior en el juego. En la lectura de juego me refiero, es un jugador más rápido que los demás. Está bien. En el fútbol argentino y en el tercer grande si Tenés aviso, que estar bien. Está bien, quién? Te lo bancás en Belgrano, ponele, qué sé yo, capaz que. Bueno, no sé. En Racing, con la exposición que tenés, con... no, no podés. Yo digo que es no. un jugadorazo. Para recuperarlo, ya. El tema es que yo lo escuchaba escuché. Sí, no lo vamos a escuchar, pero ves que fue claro. No tuve partidos en reserva. ¿Culpa de quién? Pregunto. Y Chicago decidió que no te. Eh, bueno. Ahí tenés. Podría haber tenido podés? más eh, ritmo. Obvio. Cuando vos te encaprichaste. Ponés ¿Y en postura. reserva? Y ahora sí lo ponen los mismos técnicos que, no, no, pero que estaban ahí. Algo. Bueno, pero eso no, no era por los técnicos. ¿Vos decís que eran los técnicos de reserva? No, no. Yo creo que en esta, en esta movida de che, vayamos todos juntos. Eh, Sigali, de una forma muy endeble saliendo el otro día, aclarar, no, tendría que haber salido antes, pero con una dificultad en el léxico y en la forma de hablar que, que me llama la atención siendo el capitán de Racing, bueno, no están preparados para hablar. Primero porque no dan nunca una nota. Entonces, claro, cuando te dan una nota, la, el miedo escénico no, bueno, pero debe es, ser fuerte... Pero, perdóname, ahí debe haber un trabajo de prensa de Racing. Lo tiene que agarrar el jefe de prensa de Racing y tiene que decir, vos tenés que decir esto, 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 por acá, por acá, por acá. Con todo cariño, negro querido. Se, no, no, no. O lo Se tenés juntar, que guiar, porque si no, no, ¿cómo es? Antes de hablar, eh, hubo reunión de jugadores, dirigentes, fue un grupo de cuatro o cinco personas que, en los que definieron qué hacemos, qué no hacemos. Primero, no les quedaba otra que salir para, para bancar un poco esta prolongación de que viene Alfaro, que viene Subeldía. Día. Porque, ¿Por qué si no bancarían a, a Grassini y a Videla? ¿Se entiende? Y a ver, y Gracini y Videla diciendo. Nosotros vamos a ser responsables de esto, muchachos. Sería bueno que lo banquen en la cancha, porque el otro día el equipo transmitió muy pocas cosas desde, desde lo emocional, desde la actitud y eso es grave. Ya no son lo dijo Pinanda, ya no son los técnicos estos de, de Racing de la Primera, será una cuestión de camaradería. Ahora, bueno, dejemos lo mejor, pero después no es evidente que. Que Grassini y Videla no son los técnicos de Racing. Esto es muy, muy momentáneo. A la segunda, tercera participación ya tenés que tener contrato. Si bien vos podés pedir eh, una prolongación, que es una desprolijidad, pero vos no podés dirigir muchos partidos sin, ser, eh, sin tener un contrato. Claro. Tenés que volver a reserva. Sí. Eh, contraboca esa... Eh, es de, 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 caduca, digamos, el tiempo en el que podían. Agustín sí. Ley dice: Redondo no viene a Racing porque es independiente. Neri Domínguez jugó en Independiente. Nah, igual no tiene. Salió campeón en Independiente y vino a jugar a Racing. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, hay hinchas de otros clubes. Que bueno, no por eso. Nada. Y no creo que influya. Y me parece que es un jugador que ha mostrado una calidad importante. Yo no he visto jugadores de ese, de, 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 en esa posición con esa calidad en el fútbol argentino. Muy superior a Moreno, pero largamente, técnicamente, es mucho, mucho mejor. Redondo, ¿Redondo de Moreno, sí, no, no coincido. Sí, sí, no coincido. Sí, sí, sí. Un crack Nahue, 14. Si sos Ronaldinho, podés salir de, de joda, no cuidarte. El resto tiene que dejar de vender humo con que son cracks. Los Cardona, Vecchio, Juanfer, etcétera, tienen que entrenar y dejarse de pelotudear. No, eh, bueno. Pelotudear es en hebreo, ¿no? Sí, ahí Fran Varela pregunta Chino, lo borraron a Mura. Voy a decir algo, el 4 de Racing tiene que ser Mura. Basta de joder, gol, ya está. Ninguno de los 4 que jugó después de Mura demostró ser más que Mura. Le gusta quien le guste hasta el juvenil, pobre, ¿eh? me vuelve decirlo, Rubio. Mura mostró mejores cosas estando bien, después fue un desastre en algunos partidos, pero vamos a dejar de rifar ese puesto. Parece que mejor que el uruguayo estando bien, Mura. ¿No podemos recuperar? Tan mal jugó en Medellín, lo hicimos juntos ese partido. Un desastre, de local contra San Lorenzo también, pero. Que a partir de ahí no jugó más. Ahora es un chico que uno lo escucha hablar en esto que habla, o que comentaba el chino de las declaraciones. Y habla bien. Un tipo que se expresa bien. Es esto tipo... no quiero decir que me, me encante ni que sea el cuatro no. ideal de mi Racing, pero con lo que tiene hoy Racing... Yo lo que digo... Le volvería a dar una chance yo. Por que, lo, para lo, que, verlo. lo que pasa es que siempre terminamos en el mismo lugar. El único cuatro que des, pudo despojar a Pillut, que lleva ya 12 años en el club, ahí fue no Sarabia... decía, escucho el programa para escuchar a José Pillud. Sarabia, fue el único que destronó a Pillut. Los sí. demás no pudieron. Y por eso el hombre está ahí todavía. Entonces yo digo... Fuiste a buscar, dale posibilidad a Rubio. No, entiendo, no lo que no me, queda, no me queda claro. Imagino que el, el jueves, en, ahí en Junín, va a jugar Rubio. Si los no técnicos señor. de la reserva eh, lo tenían a él. Se supone que sí, porque si el otro día sacaron a Martirena en el entretiempo. ¿Cuánto costó Martirena, Chino? Qué prendida de fuego. ¿Cuánto costó Martirena? No, no, no recuerdo, pero dos panos y medio. sí, dos primeros. No, bueno, no, no, la pregunta no. que tengo yo es ¿qué le van a ofrecer al faro? si es que lo van a ofrecer, si van a tener el famoso Zoom que dicen que iban a tener. Porque si pagaron esa plata por Martirena, Yo no lo tengo confirmado que mañana haya un, no un, un... a Alfaro. No está confirmada una reunión con Alfaro. Yo, no, yo no lo tengo confirmado, no lo pero a nadie. aprendí a aclarar eso. Si no lo han confirmado, no quiere decir es que más. No, no, el día no, que sí. nosotros contamos aquí que Alfaro no lo había llamado a absolutamente nadie, solo Capra, para disculparse entre comillas de que él no había dicho que no lo quería, el propio Alfaro habló en Colombia. Dijo, estoy en Barranquilla, que me vengan a buscar. Clarito, más clarito de no, choleado. No, se muere por dirigir a Racing Alfaro, está claro. Pero nadie lo buscó. No, no, nadie lo buscó. Y en... tampoco es un impedimento lo de Capria. A ver, que Capria lo quiera más o lo quiera menos que a otros es otra historia, pero no es un impedimento Capria para que venga Hay faro, algo acá ¿verdad? importante. No es que se opone Capria, entonces por eso no viene Alfaro. No, si lo quiere traer, lo traen igual, más allá de Capria. Aplica es que para es claro eso? Aplica para todo, Gonzalo. No puedes ser tibio. Para nada en la vida. Tenés que tener decisión. La gente tibia. Po, po, llega le no llega lejos, trasciende poco. Y la dirigencia de Racine es tibia. Nunca va con determinación y con decisión a buscar a la gente que tiene que ir a buscar. O es la este busca este tarde. Caso, si están esperando a otro, bueno, será por eso. Y, pero la especulación, por ahí especulas con el, con el pan y con la torta y te quedas sin los dos. Ojo con la. No, además no es serio, che, si un Junín. Acelero al faro. No, no, no. Si empato gano junín. Especular, Espero un partido más. Especular, especular. No sé. Tira la línea, tira la no, cuerda. O esperás o no esperás, no es según un rey. Yo a moreno, eh, estoy con eso. Pero bueno. ¿Qué Moreno no juega más? Nada, que no juegue más, ya está. Es que por eso te que hay un error en la comunicación. ¿Vos no tenés que mal, comunicar eso? Es, es, eh, ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo, ¿Para qué lo hacen? No, Brasil fue, eh. Eso se le Ah, Brasil. salió en Brasil. Está bien. Salió bueno. en Brasil. Es que Palmeras se cerra... Es que Palmera se había quedado. Había quedado mal parado y la gente de Palmeiras estaba muy enojada porque los, el no había llegado. Entonces, los como que... de Racing dicen que, que, bueno, que se quería ir. No me parece excusa. Esto de que no, porque en otro lado pagan en dólares. Bueno, vendamos el club, que cada socio nos den una parte y cerremos el club porque en todo, todos los jugadores de todos los clubes tienen la posibilidad de irse por dólares. ¿Por qué siguen en los demás clubes? Que Racing es un... un hay una ventana donde los jugadores se quieren escapar nada más. No, evidentemente algo tiene que estar pasando. No puede ser... Eh... Cuando un jugador así se quiere ir con tantas ganas, decir que... O decir que antes hay que hacer... El trabajo no lo ponga más, claro. Claro, y sí. si no, no lo pongas más. Si no, agarre y, y exponelo. Porque después va a ser Blanco el que mantuvo durante un año. Hace dos meses le, le subimos el sueldo, Moreno. Sí, sí claro. Bueno, no se, así no se puede. Así Aparte, esperá. ¿y dónde está el capitán para decirle, nene? Y... Eh... Soplamó con la oreja. al no, otro día. Acá, jugó, acá tenemos otra. que. Contra Platense estaba en otra. Y un pero año. Otra, pero el partido con Boca. En la ida. Sí. La vuelta no, la ida. Sí, con la ida fue un desastre todo. Bueno, pero, todo. pero él estaba totalmente ido. Totalmente ido. Vale el juego de palabras. No, no, este año le, le, le costó muchísimo y fue muy flojo el Daniel Moreno, ahora, a tiró. anterior. Racing tiró la basura al Facha Gutiérrez. Sí. Y a Julián López. Y a Julián López, que ahora lo va a comprar Defensa y Justicia también. 2,5 tenía. Dijo, no, no me sirve. 700 mil dólares, el 50% va a comprar defensa de, de Julián López, que ahí Matu Crue pone, Julián López era buenísimo y lo dejamos ir. Gracias a todos los que mandan mensajes, Johnny Suárez, Diego Bernardo. Me gusta, me gusta. A Mauro Lemarchand, a Calaza, Alberto Rodríguez, a Maximiliano Galván, a Remedium, a... ¿Qué dice? El elixirs. Y elixirs Coincido con el chino, dice que no juegue más Moreno. Este Moreno no es el que tenía una cláusula de 25 millones y se vende por 7. Ah, las, las cláusulas son extremadamente exageradas para, para cobrar algo cuando se van. Si es que se van, eh, digamos, sin nada, sin, sin negociar con el club, como para no perder. Maico Quiroz, otro jugador que a mí me encantó cuando lo vi en cancha. No sé qué pasó ahí, no y más. Y nunca lo explicó Gago. Bueno. ¿Tuvo algún problema de, de, de conducta? Lo mismo que supuestamente pasó con Pérez. ¿De conducta no sabía de Pérez? ¿eh? ¿Y por qué no jugó en la bombonera entonces? La, la, la el partido de Día y la, y la vuelta. Si ver, el 9 que la que otra vez preparar. tiene una discusión con, con alguien del de, de, de oficialismo, con me hablo muy seguido. Mm. Eh, no es la comisión directiva, pero sí alguien relacionado. Discutíamos acerca de cuántos jugadores tenés que hacer debutar para que sirvan. Y yo lo que les dije mira debutaron 14, hay pibes que lo mandaste de suplente de reserva, pero los pusiste dentro de la lista de la Libertadores. A ese pibe le cocinaste la cabeza. O sea, le, está bien, ese pibe quedó creciendo que iba a salvar a la familia a decir, che, eh, fíjense a, que, a ver si, si me consiguen un laburito. Sí, sí. Eh, y bueno, como que hay un promedio, dice, bueno, mira llegaron tres. Baltasar, Trapito eh, Ojeda y alguno más que va rotando bueno <coughs> Rubio ponele sí bueno había es como que es como que quemaste al resto para más. que lleguen estos me gustaba mucho y los lo toman entiendo que, que como normal igual debutaste en la primera de RAS y capaz que, que te sirve como currículum pero hay ejemplos <laughs> a mí me acuerdo de, de Román Fernández que entraba con una, una polenta yo? y de pronto suplente de reserva o sea, sí, ese sí, pibe sí. es raro como lo, no, lo manejó no, Gabo y, y lo lo sí, quemaste. Que le queda en la cabeza, obvio. Y lo quemaste, o lo subiste y cuando no lo tenías que subir también, ¿no? Porque si no, claro, yo voy a debutar a todos. Un día anoto, digo, no, che, hoy este partido lo perdemos, anotame de quinta y a primera a todos y digo, los hice debutar a todos. Listo, el periodista me sacó la foto ahí con el busto de tita abrazado y chao. No, hacer debutar a un jugador y llevarlo bien es que juegue 10 partidos y se pueda establecer en primera. Ahora, sí. Veo a la gente, leo a la gente, piden por Vera, piden por eh, Nardoni. Sinceramente, si se va Moreno, que yo insisto, es un buen jugador, pero tampoco que sea la maravilla, va a tener que tener un jugador de la misma característica. Nardoni de 5 es desordenado. Está bien. Vos me vas a decir, es un solo partido el que lo vi, no me gustó, muy desordenado. El 5 tiene que ser el parabrisas del equipo, el, 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 el que va para un lado y para el otro. El que. Genera el relevo de sus compañeros cuando dejan un hueco. El que se suma a la defensa para hacer línea de 5 si quedamos mal parados atrás. Es un trabajo muy importante el del número 5. Por eso Moreno era muy importante en Racing. Va a tener que tener en la misma jerarquía el que viene. Porque yo en Nardoni no lo veo para esa función. De hecho, con Gago funcionó más tirado a la derecha. Hay que analizar bien las cosas. Nardoni, ya, el nuevo 5, no. No lo ha demostrado. Se ha ido adaptando, ha ido creciendo en su juego, sí. Ha hecho algunos buenos partidos. Pero también. para mí todavía no está al, al nivel de lo que se pagó por él otro de los jugadores que se invirtió de una manera bastante importante en él. Yo insisto, yo quiero escuchar a Lolo Miranda. Lo quiero escuchar. Quiero escucharlo. Lo ponemos. Tenemos ahí a Lolo Miranda a ver. Después del partido de reserva del sábado a ver qué dijo el tema interno de vestuario. A ver. Hablo después. De... No, tranquilo, tranquilo. Por ahí se dicen muchas cosas, pero el grupo está bien aclaramos las cosas que hay que aclarar y vamos bueno, para adelante ahora. Había cosas que aclarar entonces. Sí, a mí me hace mucho ruido el tiramos para adelante ahora. Ahora ya es tarde, viejo. Ya está, nos quedamos afuera de la Libertadores, nos quedamos afuera de la Copa Argentina. Estamos medio, medio ahí haciendo equilibrio en la Copa de la Liga. Esto lo dijo en Semillero Racina así damos la. ¿Por qué no hablaron y resolvieron antes? Por esto que dijimos ya hace muchos programas. Ser líder es pensar en el grupo, no en mí. No pensaron en el grupo, no lo han hecho. No tiene líderes, Racing, y lo voy a sostener a muerte. Aunque ya me dicen, no, ni sí, Teni, ni digan, venga, que hablamos, traigamos a Beck, expliquen lo que quieran. No han sabido manejar el vestuario. Desde Saja y Milito, no hay líderes como los que habían Racing. Gracias a todos los que mandan mensajes: Gustavo Gaito, Fernando Pozueta, eh, Guillermo Cairo, eh, Maxi M98, Lisan Acad. Adrián Loquero, eh, By Chop, dice que no entendió, a Adrián. Dijo eso, Miranda. Eh, aclaramos lo que teníamos que aclarar. Igual no sé si lo dijo irónicamente por, para bardear a Lolo. Miranda. Sí, eh, 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 hay que pedir, mm, pedir likes. Que pongan likes del otro lado, gente. Todos los que están conectados, y si dejan su like, se los agradecemos. Eh, ya, socios avisó que hay mm, venta de entradas en Parras Racing Club para el partido con, con Boca. Y reserva a Popular. ¿Podrán realizar mañana. su reserva a Popular? 24 de octubre. 24 de es. octubre. Es el partido. Cada o sea, entre semanas. Pero así, mañana no, se empieza como. la reserva. O ya empezó. Claro, no, no. Bueno, anuncia que empieza... Eh, sí, mañana, mañana o hoy. Mañana, mañana, mañana. Eh, bueno, a reservar la, las Populares. O calculo que ocurrirá lo mismo que contra Independiente. Eh, así que bueno. A, a reservar porque... Nada, esperemos que, que, que llegue con mucha, con mucha gente. Se están preparando bien los dirigentes. Gracias Federico Roncino. Así. sos mi amigo, por eso me querés. Martes 19 horas es el partido, el martes que viene. Exactamente. Bueno. Exactamente, la verdad que bueno, viene bien. Bien, y el jueves seguramente estaré en Junín. ¿eh? ¿Vas a estar ahí? ¿Tengo sí. que manejar la nave? Sí, pero bueno, salgo desde allá si quieren. Hay que ver también lo. Arreglamos con Roncino algún horario. No, disponible qué desprolijo, para... como me dijiste a mí. Qué desprolijo, qué desprolijo. Si quieren, si no, ustedes no, en el lugar de los hechos. Bienvenido. Vos estás en una vinoteca en la que Uuuh. vas a querer ir a comer. Descartado, eliminado. Uuuh, Cardoso tachado. Escuchame una cosa. No, me parece no. bien que apodé, Chicos, no espaden, no espaden no frente a la gente. no, no, es así estamos chicaneando gracias a Alfredo que dona 200 acá, ya, pesos vale. hoy estuvieron más no, igual es Joselito es para ir es otra cosa. Con, las, con las donaciones del otro lado uh, pero está bien no pasa nada vale, a ver eh, eh, Alfredo ahí 200 mangos a ver. hay que pagar las expensas hay que pagar el alquiler <laughs> no alcanza ¿Cuántos, ¿cuántos likes tenemos señor? Pero, no, no, no. tenemos en total 450 me gusta tiene que haber más. No, pero desde Julián es importante 500. que esté, desde el lugar de los 800 Con todo lo que dijimos, 450 likes. Sí, cuando lo ven Saludos después de, después de horario... Casa. Igual son malo porque fui a hacer el partido y puse la cara para el programa y me peleé con Gago. ¿Sos malos? Laburar, ser, la que ¿Eh? Cuando ven después el programa en otros eh, horarios, por favor pónganle me gusta igual, comentario igual, que uno lo lee y, y responde. Y de paso también, vean las entrevistas, las que le dice a Juan Gabriel. Arias, eh, alias el cura o el cura real, para mí no, para mí, para mí Juan Gabriel Arias es un topo, es un topo que él eh, debe, yo le diría al Papa que tenga cuidado eh, y, al, y al Tano Cardillo que yo estuvo acá en, en los estudios, me regaló dos horas de, de bueno de su experiencia en Racing. Ahí justo dice y Dani, lo mucho. Dani Palmi, chino, muy linda la entrevista con el Tano. Ahí está, muy bien. Bueno, a Juancho Algueiro, eh, estoy de acuerdo con vos. Compartan, me gusta y Milito, Lisandro fue el único que puso la cara, se sentó y dijo: estamos obligados a salir campeones. El que no quiere estar en Racing que se vaya. Li era li líder era, ¿Jugar era, era el Lich ¿Jugará enojado? o no? O jugará normal. Bueno, es un partido sí, más para Lisandro. Para ganar como siempre. El jueves. Pero no hay ahí un. No. Con, no, con sí. el grupo no, con Vecchio. Pero bueno. ¿No? no, Vecchio no va. No, bueno, pero. No, ah, igual, no sé, no, no, sé, yo, no sé, la Me, verdad. No México. sé, no sé, desconozco, desconozco la intimidad. Quedan 6-7 eh, minutitos de programa y todavía no hablamos de lo que pasó y que tenemos la, la foto también, ¿no? Delito del poste que se cayó en la cancha de tenis. Creo que. Y si no, te la, te la paso. Me de que eso es esa, eh, si no la quiero escuchar al chino Acosta Y día sábado. Sí. La, al, por la tarde se cae un, se cae uno de los postes la, en las canchas de tenis que están al, atrás de las piletas al lado, del, que, al lado del nuevo estacionamiento cuando entras a la plateada, sobre el pasaje corbata, ya se había caído una pared en algún momento sobre las canchas y ahora lo que se cae es un poste eh, justo cuando los chicos que estaban disputando la Copa Amistad frente a Banfield eh, estaban de descanso pero si no, quien vea las imágenes le puede caer en, en la en, en la frente a eh, alguien, ¿no? yo lo que decía, digo, bueno, pero me imaginaba yo jugando no, no, es un ángulo y de frente que vos quizás estás mirando para abajo eh, tomando una pelota Pumba. te, te no, parte sí, a la mitad no sé. o sea, no una desgracia Pero real chino, eh, puede pasar una desgracia real la foto, pasó en un partido que también cayó un pedazo de hormigón le cayó arriba de la cabeza a un hincha bueno para ¿No? los que estén viendo la... sí, sí. exacto ¿Muchos? para los que estén viendo esto es esto es la base está bien lo que está más cerca Del de borde inferior es la base y, y la columna cae sobre la, la red, red. Y digamos, hacia Corbate, hacia la cancha nueva de. de hacia la, la entrada nueva de estacionamiento. Eh, sobre esto no se pronunció absolutamente nadie. Quien está encargado del estadio es una persona, que es Silvio Espósito, que es empleado. Eh, Racing no tiene a nadie a cargo de infraestructura bueno, es el de problema. parte de la comisión directiva. Hace más de un año que se fue Julio Ders, que era el encargado de, en, en esa en ese área, en esa claro, parte de infraestructura claro. en ese área. Se fue por diferencias, entiendo yo, con, con, con el oficialismo, con la actual gestión, después si él lo querrá decir o no. O yo lo que, infiero, lo que infiero lo que si acá le dicen, también... Creo que tenía que darle más bola a su laburo a ver, personal y además eh, no le da, se sintió que no le daban mucha bola, entiendo yo. Un poquito de autobombo viene bien, le hice una entrevista acá también donde anunció un poco todo esto y a mí lo que me queda en claro en uno de los pasajes es, se estaba haciendo un ascensor en el estadio y yo no estaba al tanto. Claro, ¿cómo va a estar? Ah, ¿Dijo eso con vos? Claro, no lo dijo al aire, sí, sí, buscalo, buscalo en el... sea, el responsable del área de infraestructura no estaba al tanto de las últimas obras que se hicieron... Y el eso, estadio? ¿por qué? Porque el presidente se, maneja, se manejaba directamente con, con Silvio Espósito. Y a todo esto, el resto de la comisión directiva lo ve, lo sabe y tampoco dice nada. No es que acá es, Víctor es el malo y el resto son los buenos. No, no, en algún momento el silencio y en algún momento la inacción... Te hace También, claro, te hace cómplice. Muy, complice. exactamente, muy, permítame, Gracias a Ricardo Martínez que dona dos pesos. Se dice estamos al borde del precipicio y Blanco quiere dar un paso al frente. Acá no lo nombre José para, para cuidarlo, pero me mandan un mensaje: me dicen: Amado no puede decir que el hijo de redondo es crack. Entonces, el facha Gutiérrez, que es? Messi. El Gutiérrez es un gran jugador, lo dije, por si no escuchaste el programa. <laughs> dije que era un gran es jugador. Es amigo igual el que manda. Bueno, está bien, pero lo dije, Kevin Gutiérrez es un gran jugador. ¿No estás ¿Estás enamorado? Va, ¿Te gusta? A, mucho, a mí alrededor me encanta. Y el padre, sí. para mí, fue el mejor chico de que de vi en mi historia, vida. Historia del fútbol. Ah, sí. Monstruo. Un monstruo. Sí, con una clase, con una calidad, jugaba otra cosa. Pero bueno, son gustos de cada uno. A mí me parece que es un jugador para ir a buscar. Del medio local, hay que ver si Argentinos te lo vende. No creo. Pero bueno, de todas maneras. Hay que siempre pensar en grande, cosa que yo no veo que haga la dirigencia, porque tiene una reacción lenta y porque es tibia. Siempre es ah, bueno, vamos a ver si sí, vamos, intentamos, quizás podemos, tal vez cruzamos la línea de los cuartos de final. No. Así no. Yo en esto sí. lo que banco y lo que veo bien es que tomar una decisión de gobierno, es decir, po podemos perder todo, pero el 2024 lo vamos a proyectar en base a un técnico como sube el día apostando a llegar a fin de, de mandato. En el medio puede quedar la Sudamericana, puede, podemos perder todo. Están asumiendo de algún modo el error. Por eso también no quiero que se vaya a Capria. Porque si se va Capria, lo que te van a decir como relato es, empezamos todo de nuevo. Empezamos de cero y el 2024 es otro club, ¿viste? Pero no sé están asumiendo el error, pero siendo conscientes de que este año ha sido de lo más malo que ha tenido. Si ¿Asumís el error? No, Alfredo me Méndez dice: Blanco, inaugurar el poste. Ahora. Gracias a toda la <laughs> gente del otro lado. Fer Gracias a Lautaro Salucho, nos está mirando. Lautaro, la un abrazo. Gracias a Dieguito Volpini, desde Córdoba, que siempre nos mira y nos avisó que nos mandó cafecito. Así que les agradecemos. Ahí también es la otra vía para, para poder ayudar y apoyar a, a este programa, además de los likes y además... Llegamos de, a 500... Y por supuesto nos miren del otro lado. Siempre. 530. Ah, muchas, wow. gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Mientras más mejor igual, ¿eh? no nos quedemos ahí con, con un piso. No, y los que están, los que miran mañana, el programa metele me gusta igual, compartilo con, con la tía Chola, compartido con Cariolo, mandale a Cariolo, no importa que nos haya escuchado. Eh. Está bien. Los últimos dos minutitos de programa para repasar los títulos y todo lo que dijimos acá. Métalo. Su entonces surge como una posibilidad. Contrato no hasta diciembre. Sí, se sientan a hablar. La dirigencia de Liga de Quito lo quiere retener. Pero hay que esperar a que se defina la Sudamericana. Ahí veremos. Aduce problema de salud y viene a dirigir Racing. <laughs> bueno. Lo hice hoy. ¿eh? ¿Está Dale. Bien? Está bien. Eh, primero tenía que jugar la final, igual. Hasta ahí no, no creo que sepa no nada, la, que son no, 12 días. No te la juegues tanto porque con bueno, el faro dijiste yo estaba y. Bueno, bueno, por eso. No, pero es no, no, una no, no, prenda no, 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 no. Me parece bien que me la cobre. Zucullini eh. queda libre en River. Espera, espera, imaginémonos que, que si a Racing le va mal, yo creo que lo van a buscar al faro y sacan el gusto de Tita ¿eh? Y, y ponen al faro. Sí, sí, bueno. Porque el, ah, va a ser. un error para mí de la dirigencia. Va a ser si vos un vendaval. Esperar a un técnico, lo esperás a un técnico, te bancás los resultados que sean que es una cagada pero no, no es decir ay si pierdo el jueves al faro y si no espero a sube el día nada no, no, es así ¿usted tiene brújula sí porque le funciona en el celular sí bueno la dirigencia de la brújula se le rompió hace rato y no no encuentra para dónde ir entonces son manotazos de abogado como lo fue gago gago fue un manotazo de abogado que le salió bien los primeros seis meses a blanco porque fue una decisión presidencialista después no volvió a ser el mismo equipo, obviamente, con jugadores que se fueron y jugadores que llegaron y no reemplazaron a los que se habían ido. Tenemos que terminar. A mí me parece una buena decisión la de ir a buscar a, a Sueldía. Me gusta Subeldía, viste, porque a veces dicen nunca tiran una buena. Parece que sería un acierto ir a buscarlo. Así Yo que creo que sí. Una, Potenciaría a los una jóvenes. Y sí. además conoce el club. Suculini eh, queda libre en River y. Es una posibilidad para regresar a Racing en el próximo mercado de pases. Veremos qué pasa con eso. Todavía falta. Es más, yo te más voy a agregar, agregar que del entorno de suculini lo ven con buenos ojos volver a Racing. Van Bien. a hacer todo lo posible para que así sea. ¡Apa! Oh, ah, eso me, me pone hizo. muy contento. Ahí está, ¿eh? Lo agregamos ahí sobre el final en, en, en las informaciones que después cortamos y subimos a Twitter, Instagram y demás. Ven con buenos ojos entonces del entorno de Zuculini Desde el entorno de van a hacer todo a lo posible para volver a la Academia. mira qué título cierra... Eh, con qué título cierra el programa José Lito Amado. Y ahí, gracias a Daniel Armesto que dice, necesitamos dos horas de este programa. Muchas gracias. ¿eh? Saludos a, a Rolando Montiel que nos mira desde Japón. Dice ahí, ¿cuándo es la final de Sudamericana? Japón, el 28 va. de octubre. Saludos desde Córdoba, imagino que dice. Crack buen programa de mandó eh, Gracias a todos. A Gustavo, a todos. ¿eh? Volpini mandó cafecitos, le no agradezco. Dije, ¿no? A lo vez, de hecho, está bien. Estás grande, Chino. Gracias, estoy, estoy medio. Haces muchas cosas. No puedes estar. No, me está matando la Gracias por venir, eh. Yo estoy nos vemos fumando el jueves, mucho Paco. Después informamos en las redes, a ver si nos vamos. Te queremos ¿Ya, ya te comprometiste a estar en Junín ahí? Sí, salgo con la gente, me putearán. No. Nah. Ahí un poco de color. ¿Los de Junín? Sí, no pasa nada. Nah, la gente no pasa nada. Muy Fui típico. a boca contra Juan Juan nah, Racing. No, la gente a San Lorenzo son... cuando jugó. Mirá que andan con los facones. No, no. A, Racing, fui a, River, a River Mirá Racing. que andan con los facones. No, la no, gente. no me acuerdo el bodegón donde fui a comer ahí muy rico. Muy Vos buena. hablaste muy mal de la gente de Junín sí, igual, ¿eh? Hablaste Emma, muy. la camiseta de Sarmiento. Hablaste muy mal vivo, de la gente de Sarmiento. Yo buena no buena quiero predisponer. a la dicha. Si hay gente escuchando de allá, pero. la dicha para el post-programa. No va hablar, no quiero hablar. Política Gracias Racing, todos, se viene lo política vi a Facu Racing. por ahí. ¿Sofía? Debe estar Sofía, ¿no? Se, no. Se viene. ¿Qué pasa, no, Sofía? No, no, no puede venir. Ahora es que... pero, Sofía Racing, no pero Sofía no voy está. Voy a quemar a. No, 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 la no la lo la voy historia. a quemar, pero vi un Facundo. Chao. Bueno, perfecto. Chipolete y saludos a todos. Sí, abrazo grande. Jalón.